Nuestra querida Jennifer Ibarra, ¿cómo estás? Bien, bien, acá celebrando hoy, trayéndoles el Día del Ave, que fue el 5, y bueno, celebrando todo el mes de las aves. O sea, octubre es el mes de los murciélagos y el mes de las aves. Así que bueno, trabajando al respecto y haciendo actividades, bueno, y aprovechando estos espacios para ver si hacemos que la gente quiera un poquito más las aves, que las admire, que las respete, que las cuide. Así que bueno, hemos estado trabajando en algunas liberaciones de algunos gavilanes, temita también del cual hemos hablado varias veces acá en este espacio, un ave rapaz que habita la ciudad, un ave rapaz con la cual tenemos que acostumbrarnos a convivir y a verla porque está presente. Y bueno, y es súper útil porque se come ratas, ratones, palomas, catas. Así que bueno, invitarlos a ver un video que hemos puesto en nuestro sitio, tanto de Facebook como de YouTube, bueno, todas nuestras redes sociales, y que difundan un video educativo, informativo, sobre qué es el gavilán mixto y la importancia, ¿no? Este año la campaña la hemos centrado en esta ave rapaz, porque bueno, esta es la época en que empiezan a aparecer baleadas, golpeadas, caen de los nidos, lógicamente, pero lo más común es que la gente les pegue tiros y las balee, ¿no? Lo hemos visto eso también, Jennifer, ¿sabes con qué? Con las catas, por ejemplo. Algunos se quejan también, algunos productores, y del maltrato que hay a estos animalitos. Bien, gracias por tocar el tema. Sí, las catas es todo un tema. Nosotros desde Fundación Cuyunche entendemos al productor, sabemos que es real, que hay un porcentaje de pérdidas por las catas, pero lo que no nos gusta es que tanto desde los productores como desde el gobierno no se sincere la situación de que los productores sufren heladas, granizo, sequía, falta de precio en sus productos, falta de buenos canales de comercialización, mal uso y abuso de agrotóxicos, un estado ausente, y resulta ser que la cata verde es la culpable de todos los males de los productores. O sea, nos parece que hay muchos cargos y poca justicia en la sentencia, la cata, claro, ¿no? Básicamente es eso. Repito, no desconocemos la pérdida por cata, pero si no solucionamos todos los otros problemas, lógicamente que la cata termina haciendo un daño, pero vemos que el hilo se corta por lo más delgado. Sí, tal cual. Entonces sí es cierto que desde la Dirección de Recursos se ha habilitado la matanza de catas, si es necesario, sobre todo bueno, a los productores de Junín, Rivadavia, bueno, todas estas zonas que tienen frutos y frutos de carozo, pero bueno, nosotros hacemos un llamado a recapacitar y a saber que hay otras soluciones para las catas. Existe rayo láser, si vos tenés un cultivo con malla antigranizo, eso ayuda bastante y lo protege bastante, pero básicamente hay tecnología disponible para espantar las catas sin tener que llegar a matarlas. Bien. Ay, por favor. También, no recordemos, o sea, recordemos también el tema del mal uso de las tierras, de los desmontes, de los incendios. ¡Oh, guau! Entonces, ¿qué lugar queda para las catas y otros animales? La ¿no? pobreza es culpa de la cata, todo es culpa de la cata. Claro. Sí. ¿Qué se entonces, le va a hacer? Realmente, barbaridad. Como decimos, muchos cargos y la sentencia un poco injusta, ¿no? Es cierto. Así que sí, eso, en base a eso, hacerse asesorar, nosotros podemos darle los datos de gente que tiene acá los aparatos de rayos para espantarlas, y bueno, eso, hay otras soluciones, ¿no? Bien. Jennifer, ¿hay reservorios de aves aquí en la provincia? ¿Hay muchos? Sí, Mendoza tiene, no tengo presente en este momento, pero la verdad. Uy, ¿la perdimos? Era la pucha. No tenía que preguntar, tenía claro, que hablar nomás. Vio, típico, se metió y se nos cortó. Acá nos escucha. Ahí está, ahora sí. No te quería cortar. No quiere hablar con somos vos. Somos una provincia con muchas regiones, con biogeográficas, que hace que haya muchos tipos de aves, ¿no? Aves de montaña, de monte, de Patagonia, de lagunas de altura, de lagunas de Patagonia. Entonces tenemos una biodiversidad importantísima de aves. Lo que tenemos que hacer es, bueno, es preservar más nuestras regiones, trabajar más el tema de los humedales, todas esas lagunas que han estado al acecho de emprendimientos inmobiliarios son reservorios de aves y así tienen que seguir. Bien. Entonces, bueno, pedir a las autoridades en este mes de las aves que se trabaje más sobre toda esta temática. Vamos a seguir adelante tratando de que sea reserva el Jarillal, que está entre la destilería y Aguas de Pizarro. Sí. Vamos a seguir trabajando con ese montecito que se ha quedado hermosamente conservado. Bueno, todos trabajos de conservación que hacemos desde la Fundación. La idea es que les quede en espacio para que puedan vivir. Mirá qué simple lo que estamos pidiendo. Y parece algo tan difícil, tan loco, ¿no? Para sí, algunos. Sí, tan,
sí, difícil, loco, utópico, y hasta imposible en algunos momentos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que tratar de trabajar con aquellos gobernantes y legisladores que les interese este tema, que nos escuchen, bueno, y que puedan llevarlo adelante a las sesiones, ¿no?, de la legislatura, y bueno, sobre todo la gente de la Secretaría de Ambiente, Dirección de Protección Ambiental, que bueno, que se sumen a estas iniciativas. Claro, ojalá que así sea. ¿Cómo hace la gente, Jennifer, para asesorarse, para recibir información de manera virtual en estos tiempos o con la Fundación? Contanos. Muchísimo a nuestro Facebook, tienen también el Instagram, todos tienen el mismo nombre, Fundación Culiunche con doble L. En las redes sociales figura el WhatsApp, que no me lo puedo aprender, no hay manera. Vos sabés que ha llegado un momento que no me puedo aprender ni un número más. Lo vamos a publicar nosotros en la entrevista. Está en las redes nuestras, sí. En todas nuestras publicaciones de Facebook siempre está el WhatsApp. Bien. Así que bueno, la gente se comunica mucho a través de estos medios. Otra forma que pueden ayudar ustedes a las aves es reportando en Facebook aquellas publicaciones que aparecen en el mismo Facebook de grupos, de gente que se junta a traficar, a cazar y a vender aves, reportar toda publicación que vean. Okay. Facebook te va dando los pasos, o los vas cumpliendo y vas reportando. Si no reportamos entre todos, esta gente va a seguir usando las redes sociales para sus negocios y para dejarnos sin lo que es nuestro, que es nuestra fauna. Okay. WhatsApp, okay. 0261-430-0059, ¿está bien? Ese es el teléfono fijo. Ah, de la bien. 430-0059 es el fijo. Claro. Ahí nos encuentran más o menos en horario de comercio. Uh-huh. Perfecto. El otro, sí, en horario de comercio, porque bueno, es el teléfono de la veterinaria. Porque no lo encuentro acá en la página. Hay unas por publicaciones. Eso. Si lo buscan, lo van ahí a encontrar. Ahí lo vamos a chusmear, bueno, y lo vamos a y como pegar. Siempre, se meten en nuestra página web, www.fundacionculiunche.com.ar. Ahí están todos los datos de las redes. 261-34-71-077. Ese, ahí está. Bien. Ese, gracias. 261-34-71-077. Bien. Así, que así es. La gente vas reportando entonces. Ahí nos llegan todas las denuncias de gente que bueno, que conoce de traficantes, de cazadores, de tenencia ilegal de aves y de otros animales. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con el Departamento Fauna de la Dirección de Recursos y la Policía de Seguridad Rural. Claro. Así que bueno, nosotros pasamos toda esa información. Jennifer, siempre es un placer escucharte, aprender con vos y tomar conciencia. Ojalá que así llegue el mensaje a nuestra querida audiencia. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, sí. Aprovechemos para disfrutar de las aves todo el año, en realidad. Pero este es el mejor mes porque estamos escuchando el canto de los zorzales colorados a las 5 de la mañana. Qué lindo. Cosas así que bueno, disfrutemos eso. Genial, entonces. Bien, a disfrutar de la música natural que tenemos. Exacto, che. Ahí exacto. Está, nos encantó. Jennifer, gracias, Jennifer, hasta la semana que viene. Chicos, gracias por el espacio. Saludos. Abrazote.